mensaje a la serie es: sean cuidadosos, equipo adelante. Sí me molestó, sí me humillaron de una manera muy corriente, sí me hicieron decirle cosas de su mamá que yo jamás le diría, porque además su mamá era un amor conmigo de niñito. Su mamá me hacía espagueti a mí, a Héctor y a todos los chavitos ahí que andábamos en la privada. Y recuerdo a Miki también como un chavito muy retraído, muy lindo, que no le dejaban casi salir a jugar. Luisito no era así. Sí era muy duro con Luis Miguel. Claro, lo traía de aquí a allá, lo explotaba, sí le dio sustancias para que aguantara, lo alejó de su mamá, pero todo eso no le quita a Luis Rey su impresionante carisma y su impresionante simpatía. Era un chaparrito divertidísimo, tipazo. Yo nunca tuve una pelea con él, yo nada más lo dejé de ver. Como ya no iba él al Baby, ya no iba aquí allá, pues yo lo dejé de ver. También se peleó con todos sus amigos, por el mundo jamás, o sea, sí hicimos viajes nacionales y el rollo, pero no con él, o sea, de repente viajábamos con los hijos de Miguel de la Madrid, en los aviones de ellos. La casa donde yo me quedaba en Acapulco, pues la casa de Luis Miguel es una casa de cuarto de servicio, al lado de la casa de mi familia en Acapulco. Yo vengo de un nivel socioeconómico, el más alto de México, siempre me he codeado con la gente más exitosa de este país, o sea, no es como algo nuevo. Y de hecho a Luis Miguel siempre lo veían mal por ser artista. Todos ellos, los top, siempre lo veían así como, ay, el artistilla. Desde hace 32 años no he dejado de trabajar. Si no estoy haciendo una novela, estoy haciendo una serie. Si no estoy haciendo una serie, estoy haciendo una película. Si no estoy haciendo una película, estoy haciendo un documental. Yo ya estoy más allá de los egos y mucho más allá de lo que dice la gente. A mí lo que diga la gente me tiene sin cuidado. Yo sé quién soy yo, a mí me interesa ser recordado por mi familia, por mis amigos. Yo toda mi vida he defendido a Luis Miguel. Toda mi vida me han dicho que si esto, que si aquello, que si lo otro. Yo discreto, moderado, callado con las cosas que sé. Y ahora él sale diciendo que humillándome a mí. Bueno, Miki, o sea, sí está bien, si eres una superestrella y todo lo que tú quieras. Pero no pisotees a la gente que te quiso. No pisotees a la gente que fue algo tuyo importante en la vida. Yo no sé si él lo sabía o no, pero pues a mí me duele. Hola, ¿qué tal amigos de la revista Clase? Soy Roberto Palazuelos. Los quiero invitar a ver mis entrevistas, tanto en la revista como por aquí. No se la pierdan y gracias.